Bueno, el día de hoy alrededor del mediodía en la zona de Los Lirios, en Limón, que es una bocana que permite el ingreso de agua del Mar Caribe hacia varias localidades ahí propias de Limón, se da un enfrentamiento entre varias personas, terminando con el saldo de dos personas asesinadas o dos personas fallecidas. Una de ellas, una persona que OIJ andaba buscando, referente a dos hechos de sicariato bastante conocidos y sonados en las últimas semanas. Un sujeto de apellido Bell Rap falleció en este intercambio de disparos. Esta persona, recordarán, en el caso de Llanos de Santa Lucía, cuando acribillan a un sujeto conocido con el alias de Rábano en frente de una escuela, estaba vinculado directamente. Y también teníamos el hecho del fallecimiento de Crystal. Es una mujer de 21 años junto con su hija de 4 años. Hace como una semana hicimos un allanamiento y este sujeto también formaba parte de lo que teníamos presumiblemente como partícipe directo en el homicidio de Cristel y de su hija. Aparte de esto, también está la muerte de otro sujeto que se conoce con el alias de Cholillo. Cholillo, en apariencia, también formaba parte de una organización criminal, la cual tenía como cabecilla un sujeto conocido como Geraldo, asesinado y quemado en una casa de habitación en Limón, hará tal vez un mes aproximadamente. Entonces, de momento, bueno, también indicar que hubo un tiroteo entre varios policías de parte nuestra versus algunos delincuentes. Un policía de OIJ salió lastimado en una mano, pero él ya se encuentra bien, sin ningún peligro. Y en este momento tenemos todo un dispositivo policial junto con fuerza pública respecto a 5 personas que se fueron a refugiar en una casa de habitación. La casa de habitación está rodeada y estamos esperando la orden de allanamiento para poder detener a las personas que huyeron una vez que se da el enfrentamiento a tiros entre los grupos criminales y también la policía.